la puerta, Lilith! ¡Abre la maldita puerta! Bienvenida a tu infierno, Lily. Has permitido que tu padre abuse de ti muchas veces, Lily. Lo has dejado arrebatarte tu libertad. ¿Por qué lo permites? Dime, Lilith, ¿por qué? ¿Qué? ¿Pero quién eres? ¿Por qué me muestras esto? ¿Quién? ¿Quién es solo lo que prosigue a la función del qué? Y lo que soy realmente no tiene importancia. Y la razón del por qué es porque necesitas darte cuenta de todo lo que le has permitido a tu padre arrebatarte. Ahora estás sola. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás siendo una niña cobarde? ¿De qué sirve tratar de cambiar el pasado? ¡Ah! ¡Detente! ¡No, no, por favor, no la lastimes! ¡No! Lo hecho. Hecho está. Ni tú ni yo podemos hacer algo. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones. ¡Abre la puerta, Lilith! ¡Abre la maldita puerta! ¿Crees que todo esto es solo algo desafortunado? Pudiste haberlo detenido, pero no lo hiciste. Y no porque seas pequeña o débil, sino porque eres cobarde. Una parte de ti sabe que lo mereces. Pero dime, ¿cuál es tu límite, Lilith? ¡No, Sofía, no! ¡No, no, por favor, no! ¿Qué sucede, Lilith? Ahora lo... Esto es lo que sucederá. Este es el futuro que tú misma forjaste. ¿Por qué te arrepientes? ¿De qué sirve lamentarte si nunca hiciste nada? Eres una cobarde, ni más ni menos. No tienes el valor ni la fuerza, pequeña niña miserable. ¿Lo ves, Lilith? Si no haces nada, este será el inevitable, desdichado destino de tu pequeña hermana. Pero ahí no es donde se detendrá. ¿Sabes quién será el siguiente? ¡Abre la puerta, Lilith! ¡Abre la maldita puerta! Ha 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 ha